Vamos a continuación a analizar o a trabajar el tema quinto, que es el tema, bueno, dentro del tema quinto, la parte correspondiente a la estadística. La estadística vamos a analizar aquí de una manera, al igual que hemos visto en las probabilidades, de una manera bastante superficial, simplemente para que nos sirva como base para las posibles futuras carreras poder trabajar con más detalle estos temas. Aquí simplemente vamos a asentar los conceptos básicos sobre estadística. Tenemos varios apartados, empezando desde el concepto básico de estadística. Vamos a ver los diferentes terminologías con que nos vamos a encontrar. Vamos a trabajar la parte de temas, tema de variables y observaciones, clasificación de las variables y distribución de frecuencia de una variable. Para continuación vamos a hacer otro vídeo, otros dos vídeos que hagan referencia a la descripción gráfica de la distribución de frecuencias y la descripción numérica de la distribución de frecuencias. Sin más, vamos a empezar, como hemos comentado, con los conceptos básicos. Entonces, bueno, pues primeramente tenemos que decir que la estadística se define, la estadística es la ciencia que estudia, mediante métodos cuantitativos, características de las poblaciones obtenidas por síntesis de la observación de unidades estadísticas. Es decir, vamos a hacer estudio de poblaciones en función de determinadas observaciones que hagamos en dichas poblaciones. El estudio, se puede decir también que es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tiene una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Bueno, el concepto de estadística como tal creo que todos lo tenemos bastante, bastante asumido, porque hoy en día es un sistema muy trabajado, sobre todo entre otras cosas, mejor dicho, a nivel sociológico, que es lo que nos lo ofrecen los medios de comunicación. Vamos a ver los diferentes conceptos y definiciones. Tenemos una serie de conceptos en estadística que vamos a ir enumerando ahora y vamos a ir definiendo a partir de ahora. Y estos conceptos, son, el primero de ellos, el concepto de población. Que el concepto de población, El concepto de población es el conjunto de objetos, individuos, elementos o unidad estadística para quienes se quiere estudiar dicha característica. Es decir, viene a ser la parte en la cual los objetos sobre los cuales yo quiero hacer un determinado estudio para analizar sus características. Todo el conjunto que yo tengo. Otra parte, otro elemento más, otro concepto es la unidad estadística, individuo o elemento, que es cada uno de los miembros de esta población. Así de sencillo. Muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte o subconjunto de la población a observar que se toma para obtener los datos. Cuando yo quiero analizar una determinada población, normalmente yo no analizo todos los individuos o las unidades estadísticas de esa población porque sería un trabajo innato. Entonces lo que se hace es elegir una muestra que ha de ser, ya veremos, representativa de la población, y a partir de esa muestra inferir las características que pueda tener toda la población. Tamaño muestral, que es el número de elementos que componen la muestra y se denomina por N minúscula. Tamaño poblacional es el número de elementos de toda la población y se denota por N. El censo, que es una muestra que consiste en elegir toda la población. Cuando yo elijo, sin más, toda la población, eso se le llama censo. Y por último, la estadística descriptiva es la parte de la estadística que estudia las ideas, métodos y técnicas para la descripción gráfica y numérica de los conjuntos numerosos. Haciendo una referencia muy en boga actualmente en los medios de comunicación, es cuando se analizan o se realizan estadísticas para la votación, para votaciones, que lo que se hace lógicamente no es una encuesta a toda la población, sino que se elige una muestra de esa población, una muestra representativa, y es donde entran en juego los estudios sociológicos, una muestra representativa, y de aquí lo que se hacen es tomar una serie de elementos, una serie de muestras, una cantidad de muestras, y lo que hacemos es realizar unas preguntas y en función de esas preguntas inferimos lo que va a ser el supuesto resultado final.
es lo que normalmente cuando se hacen encuestas de votaciones, lo que se suele decir, los resultados sin cocinar y con cocinar. Los resultados sin cocinar son aquellos que directamente se han tomado una serie de muestras y en función de ello nos dan unos valores. Y cuando se dice que luego se han cocinado esos resultados, quiere decir que haciendo una serie de estudios y una serie de analíticas, nos acerca a lo que puede ser una similitud entre los resultados de la encuesta y lo que podría llegar a ser el resultado final. Bueno, visto esto, vamos a seguir analizando otra serie de conceptos. Dentro de lo que es la estadística, nos encontramos con dos conceptos que son las variables y las observaciones. Los atributos o magnitudes que se observan en los individuos de la población se denominan variables estadísticas o simplemente variables. Entonces, esto, estadísticas o simplemente variables. Y estas variables, pueden ser en principio de dos tipos. Luego veremos un poco más la definición y las clases que hay, pero bueno, vamos a analizar ya. Uno de ellos son los atributos y otro son las magnitudes. ¿Qué son los atributos? Los atributos diremos que representan o que presentan modalidades, como por ejemplo la raza y la religión son unos atributos. Y las magnitudes son los que toman valores, son aquellos valores, eso sí que es claro. Pues por ejemplo, pues la edad, como decimos aquí, como tenemos, el número de hijos, el peso de los habitantes que hagamos, lo que sea. Entonces, estos son magnitudes. Mientras que atributos es esta otra. Ahora, repito que ahora analizaremos. Sobre todo, siendo unos como otros, han de tener como característica principal es que han de ser incompatibles y han de ser exhaustivos. Tenemos que tener cuidado a la hora de establecer estas variables para que sean incompatibles, que unos determinados variables no estén relacionadas con otras, no tengan influencias en las otras, y que sean exhaustivos, es decir, que recojan la mayor cantidad posible de características de esa población. Y por último, lo que tenemos que es la observación, que es el conjunto de modalidades o valores de cada variable medidos en un individuo. Para eso vamos a tomar, y a lo largo de este capítulo a menudo, vamos a tomar un segundo como referencia. Un segundo. Lo dicho, vamos a tomar como referencia para trabajar con ella a partir de ahora, en varios capítulos de este apartado, lo que se llama el extracto de las observaciones que recogió Frederick Galton en el International Exhibition de 1884. Es una tabla que nos aparece en el libro a partir de la página 356 y en la cual yo tengo aquí hecho un extracto, que es este. La tabla muestra el extracto de las observaciones que recogió Galton en el 1884 y que publicó, un segundo, y que publicó en el Journal of Anthropological Institute en 1889, que me presenta en relación con sus trabajos y su correlación. En esta tabla, como podemos ver aquí, es una tabla en la cual lo que recogemos son una serie de variables o una serie de características, en este caso decir variables, ahora veremos qué es cada una de ellas, en las que tenemos la edad, o el estado civil, casado o soltero, o el color de ojos, la residencia, qué tipo de parte de la ciudad vivía, la estatura y el peso de cada uno de los individuos. Entonces, en este caso es una tabla que recoge hasta 400, la tenemos aquí, hasta 400 individuos, es decir, la población es de 400 individuos. La población, como hemos comentado, un segundo, como hemos comentado, la población es el conjunto, la población, mejor dicho, el tamaño muestral, es de 400 sobre la población, bueno, pues de la población que fuese. Pero nosotros vamos a hacer una muestra de 400 individuos. Entonces tenemos aquí un pequeño extracto de la tabla, una parte de esa tabla, en la cual vamos a analizar la referencia de las variables. Como estamos viendo aquí,
Tenemos que el primer sujeto era un sujeto que tenía una edad de 23 años, que estaba soltero, que tenía color de ojos marrón, que vivía en el suburbio, que tenía una estatura de 64, supongo que pies, y que tenía un peso de 111,50, supongo que libras. Entonces, ese es el primer individuo. Y luego nos encontramos con el segundo, que también tenía 23, aquí está ordenado por edades, también soltero, con ojos azules, suburbio, 72,20 de estatura y 143 de peso, y así sucesivamente. Como hemos indicado anteriormente, las variables, un segundo, las variables pueden ser atributos o magnitudes. Como vemos aquí, está claro que la edad es una magnitud porque es un número. Sin embargo, el estado o el color de ojos o la residencia son unas variables que son atributos, porque como tal no me dan ninguna magnitud, de lo que es esta característica o esta variable. Tenemos la estatura y el peso, que son los valores. Estatura, peso y edad son magnitudes. Y estado, color de ojos y residencia son atributos o también, como hemos dicho antes, modalidades. En el cual tenemos en las que cada línea representa una observación. La línea 8, es una observación referida a un individuo. Bueno, pues a partir de esta tabla que haremos diferentes relaciones o referencias a lo largo de este capítulo y del siguiente de todo este tema, pues nos vamos a manejar. Repito que podemos consultar ella en cualquier momento a partir de la página 356 del libro. Dicho esto, vamos a continuar. Y un poco volviendo a trabajar con un poco más de detalle la clasificación o las variables, nos encontramos que, como hemos dicho antes, las variables pueden ser atributos o pueden ser magnitudes. Pueden ser atributos, también llamados modalidades, y magnitudes, que como hemos visto antes, las magnitudes son valores numéricos. Los atributos, también, como hemos comentado antes, deben de ser incompatibles o excluyentes. No pueden ser compatibles entre sí. Un atributo a que yo quiera estudiar, analizar, no tiene que tener referencia con otro, porque nos va a dar lugar a mezclas en los resultados del estudio. Y han de ser exhaustivos, es decir, tienen que recoger a poder ser todas las posibles variables. Si estoy hablando yo, por ejemplo, del color de ojos o del color de la piel, tengo que recoger todos los posibles colores de piel. No puedo dejar sin abarcar una variable que contenga un color de piel que pueda ser recogido dentro de ese muestreo y que luego yo no lo pueda plasmar en la tabla. A este tipo de variables se les llama cualitativas o no numéricas, mientras que a las otras, como hemos visto antes, a las magnitudes, que son valores numéricos, que pueden ser todavía de dos tipos, discretas y pueden ser continuas. Discretas son valores enteros y discretos, es decir, no tienen decimales, como por ejemplo número de hijos, número de ítem de un test, etcétera, etcétera. Es decir, son números enteros. Mientras que las continuas pueden ser valores reales, como por ejemplo la altura, 1,73 centímetros, la temperatura, 23,5 grados, la edad podría ser, siempre y cuando no hablemos de 63 años y podamos hablar de 63 años y medio. Y todos los demás. Veremos más adelante diferentes ejemplos. A todas estas variables se les denomina cuantitativas. Las variables, según el tipo de medida, pueden ser nominales, cualitativas o categóricas. Nominales, cualitativas o categóricas. Si las variables toman valores que ni se operan ni se ordenan. O sea, no son ordenables ni operables, solo son valores para diferenciarlos. Pues por ejemplo, las razas. Las razas simplemente lo que me hacen es diferenciar. Color de pelo, diferenciar. Nacer en verano o nacer en invierno, diferenciar. Nacer en verano, sí o no, diferenciar. El DNI. El DNI es un número. Efectivamente es un número, pero no es un número que me sirva para dar una referencia. El número de DNI de una determinada persona no me dice absolutamente nada sobre esa persona.
Simplemente, en ese caso, es un elemento nominal. Sirve para diferenciar una persona de otra. Otro tipo de variables con que nos encontramos pueden ser las ordinales, que solo sirven para ordenarlas y que no mantienen la diferencia. Es decir, es un concepto, pero no numérico. A pesar de que se represente por un número, no número, no numérico. Por ejemplo, un ejemplo de una variable ordinal puede ser el interés por la materia. Que el interés puede ser nada, puede ser algo, bastante o mucho. Entonces, aquí lo único que me dice este valor son ordinales, y me dice, pues bueno, pues me permite clasificarlas. Si yo aquí lo que sí puedo decir es cuántos alumnos tienen mucho interés por la materia, pero ese mucho no me dice nada. Otra cosa todavía, incluso más característica de esta idea, es las estrellas, por estrellas. Entonces, los hoteles por estrellas, que pueden tener 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. Lo único que me sirve es para saber que un hotel de 5 estrellas es mejor que uno de 4, pero ese 5 no tiene ninguna referencia exacta a la calidad del hotel, sino, bueno, es de manera abstracta, me permite ordenar los hoteles por categorías. Las variables de intervalo son las que valoran alguna cantidad cuantificable de los individuos en la que la escala 0 tiene un carácter relativo. Esto parece algo abstracto, pero lo vamos a entender claramente con este ejemplo. El coeficiente de inteligencia de una persona, de un individuo, lo normal es que sea 100. Pero a mí el hecho de que sea 100 no me está diciendo especialmente si es alta o baja. Por lo tanto, es un carácter relativo. Lo que sí me sirve es para determinar si, por ejemplo, si consideramos que el 100 es el coeficiente normal de una persona, para lo que me sirve es que cuando a mí me indican que otra persona tiene coeficiente 30 o 80, me sirve como para referenciar si tiene más o menos y en qué grado tiene una mayor o menor coeficiente intelectual de lo que es lo normal. Y por último, las variables de razón, que son las variables que valoran una cualidad, en el que en este caso sí, el 0 tiene un valor absoluto. Y el valor 0 significa ausencia total de la cualidad. Dicho esto, vamos a empezar a trabajar con el siguiente apartado, que es la distribución de frecuencias de una variable. Cuando yo tomo una serie de muestras de una población, vamos a empezar por aquí, en este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, una población G1, esta que tenemos son las notas de examen. Vamos a analizar aquí dos grupos. El grupo 1, yo tomo un examen, por decir algo, de matemáticas, en lo que voy a tomar una muestra de población, como vemos aquí, de 7. De 7 individuos o de 7 exámenes. En los que veo en el que uno ha tenido un 8,2, otro 3,5, otro 4,2, otro también 4,2, otro 6,6, otro 6,6 y otro con 9. Y otro grupo G2, por ejemplo, que vamos a suponer que sean los ejercicios, los exámenes de lengua, en el que en este caso tomo una población de 11 y tenemos que las notas son estas, 8,2, 6,6, 4,2, así sucesivamente hasta el 7,4. Entonces, se define en estadística la frecuencia o frecuencia absoluta de un evento I como el número de veces que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, yo veo que las notas obtenidas, hemos dicho antes, en matemáticas son 8,2, 3,5, 4,2, 4,2, 6,6, 6,6 y 9. Analizados así de manera individual, es un poco difícil hacer un análisis de los resultados. ¿Qué es lo que nos facilita este análisis? Generar una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias en la cual yo represento aquí los valores, las variables, los valores de las variables que yo tengo, individuales sin repetir. Por ejemplo, en el caso este que tenemos aquí, tenemos una 8,2. La otra 3,5. La otra 4,2. La siguiente 4,2. Como se repite, dejamos el 4,2. La siguiente 6,6. La siguiente 6,6, como se repite, dejamos el 6,6 y la siguiente 9. Si quiero hacer una tabla que contenga los resultados de los dos grupos, del G1 y del G2, continúo con el siguiente grupo. 8,2, que ya tenía,
lo dejo aquí. 6,6 que tenía, lo dejo aquí. 4,2 que tenía, lo dejo aquí. 5,8 lo dejo aquí, tengo y lo pongo. 10 lo pongo. 5,8 se repite y lo dejo. 5, 9 que ya lo tenía y lo dejo. 7,4 una vez y 7,4 dos veces. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí es que en esta tabla yo he colocado en la primera fila todos los valores que toman las variables, que en este caso son cuantitativas. Y a continuación lo que hago es escribir para cada una de estas columnas que yo tenía en los valores de las variables, escribir justo inmediatamente debajo los valores de frecuencias, es decir, el número de veces que aparece cada uno, el número de veces que en cada grupo hay individuos que tienen ese valor. Si tomo este primero, el G1, veo que con 3,5 solo tengo un elemento, con lo cual la frecuencia es 1. Con 4,2 tengo dos elementos, con lo cual veo que la frecuencia es 2. Con 5 veo que no tengo ninguno. Con 5,8 tampoco. Con 6,6 veo que tengo 2, con lo cual coloco un 2. 7,4 ninguno. 8,2 tengo 1. 9 tengo 1. Y 10 no tengo ninguno. Repito lo mismo para el G2, para el grupo 2, y me da las frecuencias estas que tenemos aquí. Es decir, veo que con 3,5 no tengo ninguno. Con 4,2 tengo 1. Con 5 tengo 1. Con 5,8 tengo 2. Con lo cual le pongo 2. 6,6 tengo 1. 7,4 que tengo 2. 8,2 que tengo 1. 1 y 1, 2. 2. Coloco 2. Con 9 que veo que tengo 1. Y con 10 también veo que tengo 1. Con lo cual me da unas frecuencias. En esta tabla vemos en cada uno de los grupos la frecuencia con la que se repite un determinado valor. Entonces, estas tablas lo que nos van a hacer es ayudar a hacer un análisis mejor de las características que yo quiero analizar. Vamos a quitar todas estas anotaciones y lo vamos a dejar limpio. Las tenemos aquí. Vamos a analizar ahora un par de conceptos sobre las frecuencias. El concepto de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es el número de veces que se ha observado cada valor de la variable. Pues blanco y en botella. En este caso, la frecuencia absoluta del 3,5 es 3. Del 4,2 es 2. Del 6,6 es 2. Y del 8,2 es 1. Y del 9 es 1. Y se tiene que cumplir que siempre la suma de las frecuencias absolutas sea igual a la población. Sea igual, en este caso, al tamaño de la muestra. Población no, al tamaño de la muestra. En este caso que es igual a 7. Exactamente lo mismo se cumple con el grupo 2. Vemos que la frecuencia absoluta que tenemos del 4,2 es 1, del 5 es 1, del 5,8 la frecuencia absoluta es 2, y así sucesivamente. Vemos que la suma de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar el tamaño de la población. Otro concepto también interesante es la frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa es la proporción de observaciones que representa el valor XY, bueno, se representa por FI, no lo he dicho antes, la absoluta se representa por F mayúscula y la relativa por F minúscula. Y cada una de las frecuencias expresados en valores relativos, tal y como tenemos aquí, un segundo, es igual a la frecuencia absoluta dividido el total. Por ejemplo, la frecuencia relativa de 8,2, como hemos visto aquí, sería igual a la frecuencia absoluta en el grupo 1. El grupo 1, La frecuencia absoluta del 8,2 es 1, ¿no? Un segundo, 1. Y el total de la muestra es 7, por lo tanto sería igual a un 7. Y se representa siempre en decimales. Es decir, lo que se hace es 1 dividido por 7 igual a 0,0,1.
6,14. La frecuencia del 6,6, la frecuencia relativa del 6,6 sería la frecuencia absoluta del 6,62 dividido por el total de la población de la muestra, que es 7, 2 séptimos. 2 séptimos es el doble que un séptimo, o sea 0,28, y así sucesivamente. Y si ha de cumplir, tal y como indicamos aquí, que esto está equivocado, lo siento, que el sumatorio, la suma de todas las frecuencias relativas de heces minúsculas sea igual a 1. Ya lo cambiaré en la documentación. Otro concepto más. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Se define la frecuencia absoluta acumulada del valor xj, que es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales a xj. Ejemplo, vamos a poner aquí. Teníamos en un segundo. Aquí, en el grupo 1. En el grupo 1. Tomamos el grupo 1 que tenemos aquí. Y yo digo, ¿cuál será la frecuencia absoluta acumulada para todos los valores de x? Un segundillo. Para todos los valores de x menor que 6, pues será igual a toda la suma de las frecuencias de los valores menores que 6. En el grupo este, en el 1, para el G1, sería 2 más 1, 3. Para el grupo 2, de todos los valores menores que 6, en el grupo 2, sería todos los valores menores que 6 suma de todas las frecuencias de los valores menores que 6. 1 más 1 más 2. Entonces, esto sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cuánto sería la frecuencia relativa acumulada? Exactamente lo mismo, pero haciendo referencia a las frecuencias relativas. Suma de frecuencias relativas para todos los valores inferiores a xj. Bueno, vistos estos conceptos, vamos a analizar las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias me van a ayudar a trabajar con estos elementos. Una distribución de frecuencias absolutas o relativas de una variable estadística consiste en una representación en forma de tabla de los distintos valores o modalidades de XY que toma la variable junto a sus respectivas frecuencias absolutas. Es decir, es una tabla que me va a recoger los valores, va a recoger dos columnas. Uno, los valores de las variables o de las modalidades, valores o modalidades, y por otro lado, en otra columna, las frecuencias. Para cada una de las líneas, yo voy a escribir, por un lado, las variables, los valores que toman esas variables o modalidades, repito, pueden ser valores si son edades, o por ejemplo, color de ojos, color de ojos azules, ojos verdes, ojos lo que sea, en un lado, y en el otro lado, en la línea correspondiente, la frecuencia a la que se produce. Viene a ser más o menos, si quisiéramos, una tabla, vendría a ser esto que tenemos aquí, lo voy a borrar todo, vendría a ser esto que tenemos aquí, pero representado en perpendicular, en el que una de las columnas serían, un segundo, una de las columnas serían estos valores y la otra columna sería este valor que tenemos aquí, con las frecuencias absolutas, buscando la correlación entre el valor de la variable y su frecuencia. Eso en lo que respecta a las absolutas, y en cuanto a las relativas exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en lugar de representar las frecuencias absolutas, representamos las frecuencias relativas. Como siempre, la suma de frecuencias absolutas tiene que ser igual al valor de la muestra, y la suma, eso sí que ya no, la suma de frecuencias relativas, como hemos visto antes, que era el valor, entre comillas, proporcional con respecto a la muestra realizada, la suma de todas ellas tiene que ser un 1.
son las tablas. Todo esto es bastante intuitivo. Nos encontramos aquí con un par de ejemplos de la tabla de Galton, en la cual en esta tabla de frecuencias absolutas referidas a los colores de ojos, en la cual yo tenemos, si analizamos aquella tabla de aquella muestra de 400 individuos, y si se establecen como modalidades azul, avellana, gris, marrón, negro y verde, vemos que las frecuencias, si lo miramos, allá serían de la azul 127, avellana 27, gris 112, así sucesivamente. Y en ese caso, como con eso no hemos cubierto todos los posibles valores de colores de ojos, hemos aquí establecido una variable que es la de no consta, porque no se ha podido apreciar o son colores que no entran dentro de esta gama, que es el número 7. La suma de todas estas frecuencias es 400. Las frecuencias relativas, me dice que la frecuencia relativa al azul es 0,3175, es decir, si yo hago la cosa como hemos dicho antes, si yo cojo y digo que azules tengo 127 y los divido por el valor de la muestra, 127 entre 400, 0,3175, justamente lo que estamos viendo aquí. Y así sucesivamente, de forma que la suma de todas estas frecuencias relativas, como hemos dicho anteriormente, me tiene que dar el valor de 1. No el valor de, en este caso, de 10.000 o ni de 1.000, no, no. Esto es 1,0000. Vamos a ver algunos ejemplos más de esta tabla de Galton, pues para analizarlos. Por ejemplo, en este caso, de todos los elementos. La modalidad que vamos a coger, el campo. ¿Cuántos viven? En este caso, la modalidad, lo que era la residencia. Entonces, la residencia, tenemos campo, ciudad, suburbio o otros. Que es que otros o no contesta. Es decir, pueden ser residencias que no están enmarcadas dentro de estos tres aspectos, o puede ser que no se haya contestado. Y me marca si contamos, si tomamos esa tabla como referencia, pues estos valores de frecuencias absolutas. Con lo cual, yo aquí me encuentro que el total tiene que ser 400. Y la frecuencia relativa, pues exactamente lo mismo que hemos dicho antes. La frecuencia relativa es tan sencillo como dividir para cada uno de los casos 63 dividido por el número de la muestra. Es decir, 63 entre 400, 0,575. Ejemplo, por ejemplo, solteros. Ya vamos a hacer unos análisis detallados. Solteros que puedan vivir en este campo, en esta zona. Pues nos encontramos que tenemos 580, 185, total 350. Yo aquí lo que hago es, si nos tenemos en cuenta en estas dos tablas, aquí analizo los solteros y aquí analizo los casados. Entonces, entre solteros y casados, entre los dos, 350 más 50, me va a dar la medida de la muestra. Ahora bien, analizando cada uno de ellos por separado, bueno, pues tengo solteros que vivan en el campo 58, en la ciudad, así sucesivamente. Para hallar las frecuencias relativas, ya no tengo que dividir 58 entre la muestra, de el tamaño de la muestra, sino que tengo que dividir entre el tamaño de la muestra que estoy analizando, que son 350. Entonces, en este caso, serían 58 dividido por 350, que es el número de solteros, me da 0,1657. Exactamente lo mismo puedo tener en cuenta, debo tener en cuenta con los casados. Aquí un pequeño resumen, en este caso, otro ejemplo antes de meternos con esto. Las tablas de edad. Si analizamos, aquí tenemos analizados las edades 23, 24 y 25 años. Toda esa tabla que tenemos ahí de la tabla de Galton hace análisis sobre individuos que tienen esta gama de edades, 23, 24 y 25. ¿Por qué lo sabemos si mirar en la tabla? Porque vemos que el total de esto son 400. Las frecuencias absolutas son estas que tenemos aquí. Las relativas, como hemos dicho antes, dividir, en este caso, 144 entre 400. De forma que su suma me da 1. Estas que tenemos aquí son las frecuencias acumuladas.
la tabla de frecuencias acumuladas, en la que tenemos que individuos de 23 años tenemos 144, como vemos aquí, con una frecuencia relativa de menos de 0,136, como vemos aquí. Sin embargo, la frecuencia acumulada hasta 24 va a ser todas las frecuencias de los individuos, asume los individuos que tengan 23 y 24 años. Como vemos aquí, la acumulada de 24 sería 140 más 144, 284. Y la frecuencia relativa acumulada, la relativa del 23 más la relativa del 35, que es 0,71. Y la acumulada hasta 25, es decir, 25, 24 y 23, es la suma de todos, en el cual este es la población, es el tamaño muestral, 700, y esta es la suma de las relativas de todos, es decir, tiene que ser el 1. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a coger el siguiente apartado. Se podría hacer en un vídeo aparte, pero es muy sencillo y lo vamos a hacer ahora, que es la descripción gráfica de una distribución de frecuencias. Estas tablas que hemos visto aquí, pues bueno, me van a servir y para mucho para hacer unos determinados estudios. Pero conviene tener una serie gráfica que nos dé un análisis rápido a primera vista de los resultados. Eso hoy en día también está muy en boga con el tema de los resultados de elecciones o de encuestas para elecciones, en el que los resultados se representan por ejemplo, en unos diagramas de sectores como tenemos aquí, o en unos diagramas de barras y no ya tan comúnmente en unos pictogramas. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. El diagrama de sectores, en lo que se basa es en representar todo el tamaño muestral, representarlo en un círculo. Un círculo dividido en sectores en los que el tamaño o el grado, un segundo, o el ángulo que ocupa cada uno de estos sectores es directamente proporcional a la frecuencia absoluta. Entonces, aquí a simple vista vemos que, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es el color azul, este que tenemos azul, azul, que es el que hace referencia, en este caso podría ser a la gente, a la modalidad que tiene, como vemos aquí, color de ojos azul, vemos a simple vista que los colores de ojos que más abundan son el azul, el gris y el marrón. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Se coge la modalidad, a partir, mejor dicho, de la tabla de frecuencias, tanto de frecuencias absolutas como de relativas que tenemos aquí, lo que hacemos es sacar aquí una columna que es el porcentaje. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Pues sacando la relación de porcentaje que supone, en este caso, por ejemplo, el 127 sobre 400, de 127 dividido por 400 y multiplicado por 100. O, si recordamos, la frecuencia relativa ya era la división entre el 127 dividido por 400. Con lo cual, simplemente escoger el valor de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100, que me da 331,75. Y a partir de eso, ver con respecto a los 360 grados, ¿qué me supone? Es decir, coger la calculadora y hacer una cosa como decir, si 100, como tenemos aquí abajo, si 100 son 360 grados, si 100 son 360 grados, 31,75 serán x, con lo cual aquí lo que hacemos es 31,75 por 360 y esto me da 11.460 dividido por 100 me da 114,30 grados. ¿Y eso cuánto es? Eso son 114 grados y minutos, 0,30 grados. Como un grado tiene 60 minutos, 0,30 por 60 me salen 18 minutos. Tal y como vemos aquí, 114 grados con 18 minutos. Así sucesivamente lo realizamos con todos los valores y me sale esta tarta, que es como comúnmente o en argot se suele indicar, esta tarta en la cual vemos cada una de las porciones
A simple vista me da una valoración rápida de los resultados. Otra forma de hacerlo es mediante diagramas de barras, en el cual tenemos aquí, en el cual representamos en el eje perpendicular las frecuencias absolutas y en el eje horizontal representamos las modalidades, en este caso las modalidades de los diferentes colores. Y lo que hacemos es, para cada uno de los colores, lanzar una barra perpendicular hasta el valor correspondiente de frecuencia. El azul tiene color azul, son 127, entonces lanzamos una barra hasta aquí. El color avellana, que es este que tenemos aquí, nos da 27. El color gris, 111. El color marrón, como vemos aquí, 110. El color negro que tenemos aquí, 15. El color verde que tenemos ahí, 3. Y el no consta, de valor 7. Entonces es una forma de representarlo. Por pictogramas, en lo que se basa es en utilizar iconos de representación. Y la forma de representar es representar cada porción o cada cantidad de elementos por un determinado icono. Por ejemplo, en este caso, si queremos representar solteros y casados, tenemos la tabla de distribución de frecuencias en las que veo estado soltero y estado casado. Estado soltero, 50. Si nosotros determinamos que cada 20 individuos va a ser un icono, pues lo único que tengo que hacer yo es decir una cosa. Vale, 350 dividido por 20, si no me equivoco, 350 dividido por 20 me salen 0,0, 1 por 2, 2 al 1 es 1, bajamos el 5, 2 por 7, 14, al 15, 1, 1 dividido, esto, bajamos un 0, 2 por 5, 10, al 10, 0, me salen 17,5 iconos. Vemos que aquí tenemos 5, 10, 5, 10, 15, 17 y medio. Para el caso de los solteros, 50 dividido por 20, 2,5. 1, 2 y medio. Es una forma no muy utilizada para la representación, pero bueno, que se recoge y que se puede tener en cuenta. Eso para las cualitativas. Y para las cuantitativas se puede hacer exactamente igual. Los mismos sistemas de representación que tenemos aquí. Podemos hacer mediante diagramas de sectores, sustituyendo o tomando cada una de estas, siendo esta tabla en lugar aquí de modalidades, tomando valores cuantitativos, y obtendríamos el mismo valor. Y con diagramas de barras exactamente igual. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es dibujar un histograma. En este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí, creamos unos intervalos de clase, en el cual decimos, por ejemplo, 100 a 110, de 110 a 120, hacemos agrupaciones. Lo que hacemos es determinar una marca de clase, normalmente el valor intermedio, de 100 a 110, todos los valores comprendidos entre 100 y 110, decimos que la marca de clase es 105. Y a todos esos valores contamos las frecuencias y suponemos que son 2. Y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos luego es representar lo mismo que hemos dicho antes. En el perpendicular lo que representamos son las clases, y en el horizontal, me equivoco, en el horizontal representamos las clases, en este caso la marca de clase, el 105, 110, 115, y en el perpendicular las frecuencias. Entonces simplemente decimos la marca de clase 105, que es esta, o lo que es lo mismo, valores comprendidos entre 5 y 5, un segundillo para que se vea un poco mejor. La marca de clase 105, es decir, valores comprendidos entre 105 y 110, este valor. La marca de clase 115, es decir, todos los valores comprendidos entre 10 y 120, presentan una frecuencia
de 16, con lo cual la frecuencia es 16, con lo cual la barra es esta que tenemos aquí, y así sucesivamente. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, el histograma para las edades que hemos dicho que teníamos 23, 24 y 25, cuyas frecuencias absolutas eran estas. En el horizontal representamos los valores 23, 24 y 25, y en el perpendicular, en el eje perpendicular, representamos las frecuencias, el de 23, 144, el de 24, 140 y el de 25, 116. Entonces, de esta manera y de un vistazo rápido podemos tener a simple vista unos valores que me dan un acercamiento a los análisis que yo pueda hacer. A continuación pasaremos a analizar la descripción numérica de las distribuciones de frecuencia. Hasta ahora hemos visto la descripción gráfica y luego veremos la numérica, pero eso ya lo haremos en otro vídeo.